juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar. Desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por las intenciones de Luz Marina y María Adelina Castrillón Henao, intención de sus hermanas. Pedimos por las intenciones y necesidades de la familia Restrepo Gutiérrez, intención de la familia, intención de su familia. Damos gracias a Dios por la culminación del tratamiento de Amparo Gutiérrez y pedimos por su salud y la de Leonora Gutiérrez, intención de su familia. Pedimos por el eterno descanso de León Roldán, intención de su esposa e hija. Por el eterno descanso de Fernando Piedraíta Ocampo, intención de su hermano Cristian Piedraíta. Por el eterno descanso de Jairo Sepúlveda Vélez, intención de su esposa e hijos. Y por el eterno descanso de León Jairo López Arango, intención de Orlando Cortés López. Nos unimos también a todas nuestras intenciones, nos ponemos en su presencia. Queremos dedicarle este rato a Dios. Por eso, iniciemos esta Eucaristía reconociéndonos necesitados de la misericordia de Dios y diciéndole que nos ayude a proclamar la fe en Cristo Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien.
Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él los guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas, sino que por haberles dicho esto, la tristeza les ha llenado el corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia, porque me voy al Padre y no me verán. De una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra sociedad, en medio de nuestros amigos, familiares, encontramos muchas veces muchos tipos de posición acerca de Dios, acerca de la fe. Es como si bastara creer en Dios, como si bastara ser una buena persona,
como que no hacerle mal a nadie bastara para estar bien, para salvarse, para cumplir delante de Dios. Es un pensamiento mediocre, minimalista, facilista. Es de hacer el mínimo. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para no condenarme? Esa es la pregunta que hay en el fondo. La pregunta que hay en el fondo es, dígame, ¿yo qué tengo que hacer para no ir al infierno? Esa es la pregunta que hay en el fondo cuando muchas personas dicen, es que yo soy buena persona, es que él cree en Dios, es que él no le hace daño mal a nadie. Es hacer lo mínimo para que no nos pase nada malo. Jesús no quiso mostrarnos eso, no quiso mostrarnos esa verdad acerca de Dios. Lo que quiso Cristo fue algo muy diferente y se demuestra en lo que San Pablo le dice al carcelero. El carcelero no le dice qué es lo mínimo que tengo que hacer para no condenarme. Él le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es diferente la pregunta. ¿Y qué responde? ¿Qué responde Pablo? Ahí está la clave para todos nosotros. ¿Qué debo hacer para salvarme? Para salvarte debes creer en el Señor Jesús. No le dice cree en una energía, no le dice cree en Dios, no le dice vive una filosofía del amor, no le dice cierra los ojos, medita, vive en paz y no le hagas daño a nadie. No, cuidado con eso. Nosotros los cristianos creemos en un encuentro con una persona y esa persona se llama Cristo Jesús, el Señor. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que nos da la vida. Él es el que salva nuestros pecados. En este momento en que escuchamos tantos discursos, en este momento en que pareciera que la sociedad está como alborotada, pareciera como cuando un hormiguero lo agitan, que salen todos, debiéramos escuchar un mensaje más de salvación, un mensaje más de amor. Es Jesús el que dice cuál debe ser la salvación. La salvación es creer en Él. Miren lo que está pasando en este momento en la Eucaristía. Hay muchos gritos, hay mucha bulla. ¿Quién está escuchando algo? Ni me escuchan a mí, ni escuchamos lo que ellos dicen. Una sociedad que grita es una sociedad sorda. Cuando uno tiene argumentos, no tiene que gritarlos. Debe hablar más suave. ¿Qué sería bueno? Sería bueno Sería muy bueno hacer un poco más de silencio, escucharnos más. Incluso las cárceles se rompen, los grifos se rompen, las cadenas se rompen, como cuando Pablo estaba encarcelado. Viene un terremoto y hay salvación. Nos preocupamos si el mal va a triunfar. El mal nunca va a tener la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Esa es la justicia. La justicia es que Él se fue al Padre. Es que Él venció sobre todos los enemigos del hombre. La justicia es que el príncipe del mundo ya está vencido. Nosotros los cristianos tenemos una certeza. Y la certeza es que estamos con Dios. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Nos dice la primera lectura. No se quejaban, no gritaban,
no insultaban, aunque habían sido condenados injustamente. En la cárcel, ellos elevaban himnos y cánticos a Dios. En la cárcel, ellos oraban. Y orando, vino el terremoto, rompió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel y vino la salvación para el carcelero. Muchas veces somos instrumentos de salvación para los que nos persiguen, para los que nos insultan, para los que nos tratan mal. Qué bueno pues que en esta Eucaristía tengamos un encuentro con el Señor. Qué bueno que esto incluso que pasó en la misa nos ayude a reflexionar un poco. Hagamos más silencio, oremos más, escuchemos más al otro y tengamos la certeza de que el encuentro con Cristo es el que da la verdadera salvación. Amén. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti. Pan y vino vienen de la tierra, pronto santificados serán. Su carne salvación es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Su sangre salvación es la bebida verdadera. Quien no beba de él no vivirá en él. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles. Porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de León, Fernando, Jairo, León Jairo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús no quiere que vivamos en lo mínimo para no condenarnos, no. Él quiere que vivamos al máximo del amor, al máximo de la entrega, al máximo de la felicidad, al máximo de la plenitud. Ese es el plan del Padre. Por eso nosotros, que somos sus hijos, oramos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más inocente, a ti el omnipotente, a ti mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador, te crucificaron tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí.
recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Bendita Eucaristía. Señor, te consagro mi vida, y tuya es mi voz, tuya es mi voz. Algunos avisos parroquiales. Aún tenemos algunas intenciones para la Eucaristía del mes de junio. Pueden inscribirlas en el despacho parroquial. Estamos en inscripción para las catequesis de iniciación cristiana. Esto es para las personas, niños mayores de 7 años, jóvenes, adultos, que aún no se han bautizado. Pueden inscribirse lo más pronto posible en el despacho parroquial. Aún pueden adquirir el libro Minutos de Amor para el mes de mayo en el despacho parroquial. Esta semana estamos realizando la colecta para el Fondo Común Sacerdotal. Con esta donación ayudamos a mejorar la calidad de vida para aquellos sacerdotes ancianos, enfermos, que entregaron su vida al servicio de los demás y que ahora se encuentran solos. Cuando uno es joven lo quieres mucho, pero a los sacerdotes cuando crecen ya, cuando ya están mayores, no los quieren tanto, no tienen hijos, algunas veces tampoco tienen hermanos, sobrinos, a la gente no les gustan las misas de ellos, no les gusta cómo confiesan, se van quedando solos y muchos también tienen muchas necesidades. Entonces qué bueno que ayudemos con el Fondo Común Sacerdotal. La pueden hacerla aquí en alguno de estos sobres, hacen su donación o en el despacho parroquial. Agradecemos también a todas las personas que participaron de la misión parroquial esta semana con todos los grupos pastorales. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos hoy martes a María Auxiliadora. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. La nave de San Pedro en esta mar bravía, con mano fuerte guía al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto, protege al Padre Santo, sobre él tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Cual planta delicada que la corriente mece, en este mundo crece la tierna juventud. Oh Madre, no permitas que se aje su belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Acude en mi socorro, oh Virgen poderosa, si pérfida me acosa maligna tentación. Ahuyenta del demonio el silbo traicionero, servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Jamás se oyó del mundo en la extendida esfera que alguno a ti acudiera sin ver tu compasión. Por eso hoy a tu trono me llego con confianza, pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Del cielo la vereda, enséñame cual faro, feliz bajo tu amparo, mi vida ha de pasar. Sin miedo a las borrascas, iré cual navecilla, en la celeste orilla tu rostro a contemplar. Mas antes en el día de mi postrera hora, María Auxiliadora, tu auxilio invocaré. Y entonces confiado, envuelto entre tu manto, con sueño dulce y santo, en paz me dormiré. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha con piedad. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos en el Señor. La Virgen los acompaña. Gracias, Padre. Regina Cheli, le daré, aleluya. Cuida, juemelu y si portaré, aleluya. Resurrecit, si cudicit. Aleluya, ora pro nobis Deum, aleluya.